Conecte con la ciencia. Los migrantes que llegaban, bueno, desde los programas braceros, cuando los migrantes traían, por ejemplo, los productos de Estados Unidos, ¿no? Los tenis Nike, las playeras. Hoy en día, estos intercambios culturales, pues ya son más amplios, porque las fronteras, pues también son más amplias y son más porosas, porque con la globalización cada vez se van como difuminando y disolviendo un poco más, ¿no? Pero de forma más, digamos que cultural, lo podemos ver en los intercambios que se hacen en la gastronomía. Conecte con la ciencia. Universidad de Guanajuato. Formar para trascender.